que por cuestiones familiares mi padre vino a Sevilla por Belmonte, porque era amigo de Belmonte y vino a Sevilla, que era donde le podía encontrar. Y por eso estoy en Sevilla. Entonces, mis películas, ¿por qué son tanto de Sevilla? Porque a mí no es especial. Bueno, Sevilla de antemano, entre paréntesis, me entusiasma de bonita y es Claro. una ciudad preciosa. Pero si en vez de Sevilla hubiera sido Albacete, pues igual hubiera sido el protagonista de todas mis películas. Porque yo lo que quería era un campo de experimentación donde experimentar las cosas que yo hacía. Y lo que tenía mano era Sevilla, no me iba a Córdoba ni a Salamanca. Y en Sevilla hacía lo que yo quería hacer. Y toda la gente decía que el amor por Sevilla, no sé qué, pues sí, hay amor por Sevilla, pero no es consecuencia del amor por Sevilla el que yo haya sido tan prolífico en cosas de Sevilla, sino que era el instrumento que tenía a mano. Que por cierto, yo el otro día vi Sevilla 2030. Dentro de 10 años es 2030. O Dentro de sea, 2 años, eso pensé yo. que Sevilla 2030 está aquí Sí, mismo, porque ¿no? se hizo en el 2003, o sea que eran 30 años lo que faltaban. Claro. Y ahora faltan ya 10 escasos. Claro. Y no sé si has vuelto a verla. La vi hace 10 días. Querido sevillano, no sé cómo dirigirme a ti. Imagino que, como casi todo el mundo, hace tiempo vendiste tu alma. Ignoro a qué o a quién. Quizás por eso te cuesta escuchar humildemente. Si te hablo a la razón, razonarás en contra. Si te hablo al corazón, dirás que el mío está lejos del tuyo. Si cuento una historia, te aburrirás. Si te censuro, montarás en cólera. Si ataco tus valores, te considerarás ofendido. Si te alecciono, no reconocerás mi magisterio. ¿Qué me queda? Me queda darte un apasionado revolcón lleno de amistad y afecto, lanzarte bombas de vida en voz baja, ofrecerme a ti, hacerte esta película. Lo bien que lo lee, que lo interpreta Juan Diego. Juan Diego, sí. Porque es que yo me acuerdo, ese texto está escrito por mí sobre la marcha. Yo los textos los cuido mucho y los corrijo y los reviso y me dice que soy un perfeccionista. Este lo hice de un tirón. Hablando con Isabel Rus, que era la que me ayudaba en producción en esta película. Y hombre, me gustaría que fuera la película, me gustaría que fuera esto. O sea, pero como explicando qué era el sentido de hacer la película. Y cuando lo terminó, dice, bueno, así empieza la película, me dice ella. Digo, yo, pues sí, es verdad, ahora solo falta que lo lea un tío que sea competente. Entonces me fui a Juan Diego, que estaba interpretando una obra en el Álvarez Quintero, todavía en el Álvarez Quintero. Camino por las calles, me cruzo con la gente, me fijo en sus caras. Me gustan los sevillanos. Trato de adivinar pensamientos, sentimientos, deseos. Si lo consiguiera, posiblemente me produciría horror. El horror ese es un poco, te queda sale una chica, sí, bastante guapa y tal y cual, y dice horror, y de repente se te llena de contenido la imagen y dice, ¿qué tienes en las tripas? A mí me gusta ese momento No, exacto. es verdad que no te esperas que de repente. Sí, porque de repente dices, coño, estás hablando de una persona que sacaba así por casualidad por la calle Sí, y le sí. dice que esconde horror. Claro. Pero lo hago un poco también por picar, o sea, los sevillanos me meto con ellos porque son un poco conservadores. Y me gusta picarlos. Conservadores son en todas las ciudades, mientras más grandes, menos conservadores. Ya. Pero en Sevilla me gusta porque en Sevilla son muy creyéndose los reyes del mundo. Pensamos, cuando la vez por 92 pensamos que se iba a acabar ese chauvinismo y Y no, que no. nada, sigue igual. Y entonces me gusta picarlos y no es tan difícil. Enseguida saltan. Bueno, este texto, esta película, habrás leído algo de la trayectoria que siguió. El ayuntamiento, No, de hecho no sé ni cómo el el ayuntamiento cónsul, aceptó una cosa así. Fustegueras, que era el director del Plan General de Sevilla, que lo quería hacer con mucha participación, me llamó, conociendo mi filmografía, y dice, pues tú vas a hacer aquí una película. Digo, estupendo, lo que pasa es que ten en cuenta que si vamos a hacer que la gente participe, los políticos no van a dejarnos la censura tranquila, o sea que lo tenemos un poco difícil. Entonces se me ocurrió una treta que ya había en la película mía de Cádiz antigua. Ya tenía un poco ese truco, que es recurrir a pasados unos años posteriores, en la de Cádiz eran 4.000 años, aquí eran 30 años, y decir, los políticos sevillanos eran tan maravillosos, es que ya era el de Cádiz, está en Sevilla, eran tan maravillosos, tan fantásticos, que fueron la única ciudad del planeta que se ha salvado y que es un modelo a imitar. Entonces, ningún político puede decir, no, esto no, esto se está metiendo conmigo, éramos cojonudos, pero en el fondo lo que está diciendo, si eres cojonudo, pues mira qué Sevilla habéis hecho. O sea, que lo que podíais haberla hecho era una utopía, Sí.
pero una utopía factible y que no la hicisteis. Entonces, claro, en el fondo era atacar más todavía. Entonces, el concejal de urbanismo, cuando le di el guión, dijo, fantástico, maravilloso. Yo me quedaba mirando diciendo, ay, 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 ¿hasta cuándo te va a durar esto? Léete el guión. Nah, los artistas, sois los artistas y tenéis todo bien. No, hombre, pero el guión hay que leerlo. Lo leyó. Y como no se enteran generalmente los políticos ni los arquitectos, claro, se enteran del guión, lo leían y decían, nada, nada, estupendo. Si además lo que tú hagas hay una confianza absoluta y tal. Mandó construir una pantalla en la Plaza San Francisco para proyectarla el día de su estreno. Ay, yo sé, precioso en la plaza, allí un pedazo de pantallón en los 70 milímetros. Y ese mismo día pues le puse la película. Era el guión clavado 100%. Bueno, pues se quedó así. Paró el proyector. Delante, abrió un cajón. ¿Delante de todo el mundo o cómo? No, ayer estaba en petit comité, cuatro o cinco políticos y eso. Se miraron entre ellos, cogieron el DVD, lo metieron en el cajón, lo cerraron con siete llaves. Juan, esto no puede ser. Digo, pero ¿qué es lo que es diferente esto del guión? Esto no puede ser, esto no puede ser, no sé. Y para justificar el gasto de la gerencia de urbanismo y todo eso, pues me Fustegueras, o sea, el director del plan general, y poco más, y los que habíamos hecho la película, eso, nos reunieron en una habitación pequeña, la proyectaron y se fue al acto público, y con los, también claro, con los periodistas, que me hicieron una crítica increíble, de buenas y de malas, unas buenísimas y otras diciéndome cosas, pero de verdad, llamándome hijo de la gran puta, poco menos, solo faltaba eso. Sí, sí, una cosa. Lo que no sabía yo era que lo que llevó a tu padre a Sevilla era Belmonte. Sí. ¿Pero vale, en qué sentido? Pues mi padre era un loco de Belmonte, un loco como todas las locuras cuando nacen de niño. Mi padre era hermano pequeño de tres hermanos y él era el pequeño, pero que se le llevaba una diferencia de 11 años con el siguiente. Entonces, cuando Belmonte empezó a triunfar por el año 13 o por ahí, mi padre tenía 5 años. Claro. Y un niño de 5 años que ve a sus dos hermanos locos que terminan Belmonte de torear en Madrid y se suben en la mesa del comedor de lujo, el que se utilizaba los domingos para invitar a la gente, y se sube arriba los dos con los zapatos puestos, una madera maravillosa, y los tíos taconeando, ¡viva San Juan, viva San Juan!, porque había triunfado Belmonte en Madrid. Ver a esos señores tan locos, mi padre, pues eso fue lo que engulló y se hizo un belmontista loco. Y entonces toda su vida está condicionada por Belmonte, toda su vida, por la locura de Belmonte. Entonces él estaba de notario en los Morales, que era un pueblo de Toledo, y esperó, porque le salieron notarías en el escalafón a un nivel que ya eran accesibles para él. Y no las quería, y todo el mundo, estás aquí en un pueblo inmundo, te estás aquí muriendo de hambre. Bueno, y eso es solo el 2% de la vida de mi padre. La vida de mi padre está llena de locuras por Belmonte. Se hizo amigo íntimo, el más amigo que tenía Belmonte. O sea, que era un amigo, pero no solo loco, sino además tenía el suficiente. Yo eso al principio me daba rabia, pero últimamente le valoro mucho. Y le aprecio mucho por cómo había tenido el arte de convertir su ídolo en amigo íntimo, que eso no es nada fácil. Claro. Más con un Belmonte que era como Messi actualmente en el mundo. O sea, Belmonte era Dios. Y tener acceso a ese hombre a nivel de amigo íntimo, eso dice mucho de mi padre, ¿no? ¿Tú quisiste llevar al cine la novela de Chávez Nogales? Hubiera sido mejor llevarla. A Chávez Nogales le faltaba desde la Guerra Española ya no había, ya se acababa la historia de Belmonte. Porque sí, entre otras cosas se escribió también por aquella época. Sí, en el 35. Porque sí, Chávez Nogales murió en el 40 y pocos. Y entonces yo pensaba llevar. Yo, esa historia, creo que tiene un análisis muy fácil. La gente ha criticado mucho Belmonte con razón, pero que las críticas no he encontrado ninguno que haya sido certero de decir, mira, a esa película lo que le pasa es esto. Y a esa película le pasan dos cosas fundamentales. Bueno, no voy a decir dos, pueden ser tres o pueden ser siete. Sí. Le pasa lo siguiente. No hay infancia, en la película no hay infancia de Belmonte. De verdad. Que es una cosa de lo más bello. En el libro de Chávez Nogales es una maravilla. No hay infancia porque no hay serie de televisión, es un largometraje, no cabe. Eso por una parte. Por otra parte, no hay Belmonte negro. El Belmonte es blanco todo. Lo negro se lo tragaron los duendes. O sea, ¿por qué? Porque mi padre quería tanto a su amigo que no me daba a mí la información que me podía haber dado de enterarme yo de quién era Belmonte, un ser humano que respiraba y que cagaba. O sea, no, Belmonte era el santo. Y cuando se iba a estrenar la película unos días antes, recibí una llamada misteriosa por teléfono. Soy Enriqueta.
la que fue novia de Belmonte y no sé qué. Y entonces nos hicimos muy amigos. Me contó unas cosas alucinantes, negras. Pero desde una mujer que estaba enamorada de Belmonte todavía después de 30 y tantos años que se había muerto. Y eso es lo más bonito que hay. Cuando alguien te cuenta algo de alguien, juzgándole y criticándole, pero desde el amor, eso es una maravilla. Y yo tengo ese testimonio, lo tengo. Y reescribí un día, Gervasio Iglesias me dijo que hiciéramos la película. Y digo, ¿estás loco? Ahora yo voy a hacer Belmonte. Cualquiera va a decir que estás loco tú y estoy loco yo. Insistió, reescribí el guión para serie de televisión, con Chávez Nogales incluido entero, y con Enriqueta entera. Incluso se peleaban Belmonte y Enriqueta por la voz en off. Belmonte como muerto y Enriqueta como viva. Belmonte desde la muerte narraba su historia. Y Enriqueta entraba y se peleaban como un pelea conyugal. Ya. Y entonces eso era muy bonito porque además veías a Belmonte con todos sus defectos, sus celos, que eran brutales, su machismo, su no sé qué. Y entonces yo no sé si yo busqué hacer Chávez Nogales. Enseguida lo deseché porque no me cabía. Ahí tiene muchas escenas de Chávez Nogales. Tiene otras muchas de mi padre y otras de mí, porque yo también le conocí a él y hay recuerdos y los homenajes y eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la idea de esta idea de que él clavaba los pies en el suelo a la hora de... Y él decía que el toreo antes estaban los espacios del toro y los espacios del torero. Y él decía que todos los espacios eran del torero, ¿no? En tiempo de Joselito, que fue el maestro del toreo anterior a Belmonte, se colocaba en un paso a nivel, se colocaba en la vía del tren. Llegaba el tren y se retiraba. Y el tren pasaba, boom, y entonces el torero más valiente el que aguantaba más tiempo y demás. Y cuando llegó Belmonte, se quedó quieto y no se retiró. Se quedó en la vía y el tren descarriló. Es una manera muy explícita de... Y entonces, claro, Chávez Nogales ni habló de las mujeres, quitando a su mujer, que se casó y tal, y de un amor que tuvo de joven y tal. Y la mujer en Belmonte, para entenderle, también es otra cosa importantísima. Claro. O sea, todo eso en esta nueva versión, que ya tengo el guión y que es un guión... Modestia aparte, maravilloso. En la película es porque Belmonte se quita la vida porque descubre que no puede subirse al caballo, ¿no? Y una persona me contó que era porque se quedó impotente. Sí, hay versiones muchísimas, obvias, todas son razonables, pero es que ese tema es más... Belmonte era una persona muy, muy profunda, digamos, en plan, no cursi, sino que realmente era un tío muy inteligente y muy... Y entonces... Las razones, él tenía un Cristo del Gran Poder siempre en el pecho, junto con una pistola, junto con una mezcla ahí extraña. Sí, tenía su... Entonces, el saber por qué se suicidó, yo cuando me lo pregunto a los periodistas, cuando me preguntaban ya no me dicen por qué. Pues no se lo contestaba, porque digo, es una cosa no para decirla en un momento, sino para conversar sobre la personalidad de Belmonte y no dejarlo ni hablar de, ni de más ni de menos, sino que es un tema delicado. Y lo obvio es eso, decir, bueno, es que tenía una amante rejoneadora joven que no podía ya con ella. Otra vez te dicen, y te van diciendo versiones que razonables pero simples. Sí. Entonces, pues, quizá nunca se sepa. Yo tengo mi idea, para que ya te digo que renuncio a explicitarla porque está en el guión este nuevo. Imagino que esta mujer, Enriqueta se llama, sí. Te daría pistas, ¿no? Hombre, Enriqueta me contó todos los detalles del día del suicidio, todos los detalles. Enriqueta me contó unas cosas. Me llamaba a menudo, luego al final me cogió manía, porque pensó que yo era, me decía que era un periodista amarillista, que estaba haciéndolo para sacar partido a la basura de Belmonte, no sé qué. Digo, Enriqueta, por favor, que después de llevamos ya meses teniendo una relación, venía a comer a casa y tal, que me digas ahora esto, ¿quién te ha convencido? ¿Quién te puede pensar que yo, siendo hijo de mi padre y simplemente por admirar a Belmonte como lo admiro, me voy a prestar a hacer? Pues nada, le dio y ya no, ya con 93 años me llamó la última vez, poco antes de morir, y yo le dije que si nos veíamos, me dijo que no. Y antes habíamos sido muy amigos. Vamos, desde que se hizo la película Belmonte hasta 20 años después, había estado muy amigo mío. Lo que me ha tenido muy ocupado durante este tiempo, me ha tenido muy ocupado y me tiene ocupado todavía, lo que pasa es que ya no va a acabar el año, sí que esté terminado, son mis memorias. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo unas memorias absolutamente... Sin que nadie me obligue a... no hay censura, lo que tú decías antes. Sí. Tú solo, y con la máquina. Claro. Yo llegué con mi boli y mi ordenador. En los 80 y 90, que es cuando más o menos hacías cine de largometraje, es cuando más relaciones has tenido con gente del ámbito. De hecho, en la serie que hiciste para la televisión, Dime una mentira, creo que entrevistaste a mucha gente. A mucha gente de Madrid, sí, de algunos tenía más relación, sí. Incluso he llegado a conocer, no profundamente, pero he llegado a conocer
a todos los históricos estos, a Berlanga, a Azcona. Con Azcona incluso he trabajado un poco. Con Berlanga le llegué a conocer y me hizo un poco una promoción y tal. Los históricos, luego los menos históricos, los que son más de mi generación, eso pues con todo más o menos hemos coincidido. Algunos he tenido más, como Juan Diego, he sido más amigo de él. Y me acuerdo en esa serie que el montador histórico este de Víctor Erice, el de Pablo G. del Amo, sí. Me puse tan nervioso entrevistándole que cerré la entrevista y fue el único que no terminé. Porque, no sé, le tenía yo adoración a ese hombre y me puse nervioso y no puse portada. Y corté. ¿Y qué pasó? Porque corté y le dije, me vas a perdonar, pero no he sido capaz de aguantar tu presencia. Y el tío se me quedó mirando y dice, este es un marciano. Ah, pensé que era porque él habría hecho estar incómodo, no sé. No. Porque fue yo cosa tuya. Cosa mía, es como si tú estás aquí entrevistando a Orson Welles. Joder, macho, esto yo no... Por cierto, Orson Welles me lo encontré un día en Pamplona, entrando en el restaurante, Las Pocholas, me parece que se llama el restaurante. ¿Ah? Entonces le fui a dar, para que me pusieran un autógrafo, y este fue Orson Welles. Me miró así con la cara esa de que tenía. Digo, hombre... Te gruñó. El encuentro con Orson Welles es genial. Pero así, un gruñido que soy yo, que la gente miraba, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿no hablasteis? No hablamos nada. No, a él le gustaba mucho España, ¿no? Que... Sí, sí. Sí, está enterrado en una finca de Antonio Ordóñez. Luego otro personaje que coincidí con el que me gustó mucho fue Fernando Fernán Gómez. Ese me trataba como amigo, eso es una cosa que siempre valoré mucho. Lo mismo que la esta que murió ya de 90 y tantos años, Imperio Argentina. Esta gente que tú llegas interesado porque son personas que tienen su pasado y que se acercan a ti como amigos por generosidad. Porque lo que me contó a mí Fernán Gómez, decía, Lubitsch descubrió a dos personajes importantes en el cine, decía. Uno fue Greta Garbo y otro fue Fernando Fernán Gómez. El tío era muy gracioso, muy simpático. Pero luego aparte es que establecimos una amistad en la que él, no sé por qué, dedicaba su tiempo a contarme historias. Con lo genial que era el tío, contándola. Y yo le agradecía enormemente que fuera tan, tan generoso, ¿no? Y eso me he encontrado yo gente así en el cine. Así como otros son totalmente despreciativos. Creo que incluso en una ocasión me hablaste de que hablaste con, eso, con Imperio Argentina, ¿no? Que te contó a mejor su... Sí, que su amorío con Hitler. Con Hitler, ¿no? Ella te contó en primera persona su... Sí, también eso fue un caso de generosidad absoluta. Estaba yo con Esther y nos quedamos los dos fascinados. Porque es que nos llegamos en López de Vega hasta las 4 de la madrugada hablando con ella, contándonos Sliwidisch, se decía te quiero en alemán, Sliwidisch. Y lo decía ella, se acercaba a mí y le decía Sliwidisch, y le veía toda la cara del Hitler. Calla, no sigas. Sí, se llevó además. El Hitler la hizo venir de... Estaba de gira de teatro por ahí, por España o por no sé dónde. O incluso creo por Sudamérica. Uh-huh. Y trajo en un tren... Sería por España. A un tren a Imperio Argentina y a su marido. Ah, su marido también. Su marido que era otro de cine, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, pero era un tío conocido. Y se lo llevó allí. Y si a mí el Hitler decía a mí me da igual que venga el marido, yo quiero ver a Imperio. Que luego Imperio Argentina se cabreó muchísimo con la película que hizo Trueba. Ah, sí. La de... La niña de tus ojos. La niña de tus ojos. Se cabreó mucho. Porque está inspirado en... Claro, es la historia esa, en plan, banalizando y con cierta comedia toda la historia, ¿no? Bueno, Juan, pues yo creo que con esto tenemos ya por lo menos, ¿cuánto llevamos? No sé lo que vas a hacer, pero... Que tienes empatía y por eso se habla bien. Tienes empatía conmigo y entonces se habla bien, claro. Si pones cara de muermo, pues yo hablo mal. Aunque me dijiste una vez en la FNAC, que creo que fuimos para allá por Miguel Olid, no me acuerdo para qué, que me dijiste que al verte tú en la película, en el documental, ese día te pillé de buenas. Algo así me dijiste.
que tú mismo te reconocías en la película más o menos simpático, y era porque aquel día te pillé de buenas. Ah, el día de la entrevista. El día de la entrevista en la película, en el documental. Me hizo gracia. Creí que decías que la proyección fue un día de buenas. Que no. Hay proyecciones en que estoy de malas y solo... No, en la película donde grabamos, que hace ya 5 años. Sí, hace ya 8 tiempo. 5 años.